Martes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: este expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús cura a un mudo, probablemente un sordomudo, porque el término que emplea Mateo puede significar ambas cosas. La reacción ante el gesto de Jesús es doble. La gente sencilla queda admirada, dice: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos no quieren reconocer la evidencia. Ellos dicen: este expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús, además de su buen corazón, que siempre se compadece de los que sufren, él recorre pueblos y aldeas y se da cuenta de cómo sufre la gente. Estamos mostrando para el que lo quiere ver su dominio sobre el mal y la muerte, su carácter mesiánico y divino. La escena termina con un pasaje que introduce ya el capítulo que seguirá, el discurso de la misión. Jesús se compadece de las personas que aparecen. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor, y se dispone a movilizar a los discípulos para que vayan por todas partes a difundir la buena noticia. Pero lo primero que les dice no es que trabajen y que prediquen, sino que oren. Dice Jesús: rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. También ahora el mundo necesita la buena noticia de Jesús. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están extenuadas, desorientadas, sordas a la palabra más importante, la palabra de Dios? Si saliéramos de nuestro mundo y recorriéramos los caminos, nos daríamos cuenta, como Jesús, de las necesidades de la gente. No se puede decir que la mies es mucha y que muchos están como ovejas que no tienen pastor. La Gaudium Spes dice: el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Ahora no va Jesús por los caminos, pero vamos nosotros, y necesitamos hacer lo mismo, hacer el bien y predicando. Todos estamos comprometidos en la evangelización, en que nuestros contemporáneos, jóvenes y mayores, oigan hablar de Jesús y se llenen de esperanza con su mensaje de salvación. Unos evangelizan desde su ministerio de responsables de la comunidad. Todos debemos hacerlo desde nuestra identidad como cristianos bautizados, sacerdotes, o sea, mediadores de la palabra y dando testimonio. Jesús aconseja en primer lugar para el trabajo misionero orar.
Dice Jesús, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe, que mande trabajadores a su mies, para que no nos creamos que todo depende de nuestros talentos o de las estructuras o de las instituciones. Es Dios el que salva, el que quiere que el mundo participe de su vida y de su alegría. Y es a Él a quien debemos mirar, en primer lugar los cristianos, en nuestra misión de anunciadores de la buena noticia. Además, eso sí, pondremos todos los medios y energías para dar ese testimonio y hacer oír la voz de Dios en nuestros ambientes. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.